Ha sido una temporada formidable, Mario. Primero aseguran el ascenso a la siguiente categoría y ahora la posibilidad de sellar una temporada formidable con un título divisional, como para no levantar la confianza de un equipo que todavía tiene varios partidos en el calendario. Sí, realmente ha sido una temporada fantástica donde las cosas le han salido bien desde un principio y ahora como colofón, el título. Y nos vamos ya al arranque del partido, ojalá que sea bueno. Lo que todos queremos, Fernando, es ver goles y buen fútbol. Entra el jugador y quizá tenga una. Interceptando. No pasa nada, la pelota se va. Ha mandado un misil teledirigido. Pudo hacer mucho más. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Muy inteligente cambio de frente. Lleva la pelota a zona de peligro. Ahí va el equipo local a presionar. Mario, es brillante cuando funciona, pero cuando no quedas expuesto. A veces quedas expuesto, pero yo creo que la idea del técnico es jugar más en el campo del equipo visitante. Se acerca y crea peligro. Ese buen centro. Jugada desperdiciada. Rechazan la pelota. Y saca la pelota hasta el otro costado. Se van acercando. Viene una oportunidad clara. Ha llegado muy bien al juego del contrario. La pelota sigue suelta. Quizá por acá encuentra la oportunidad. Balón cargado de peligro. Con este gol abrimos la cuenta. Y espero que sea el principio de un mejor final. Vaya cabezazo, Mario. Se tenía que haber tirado tres días antes para pararlo. Arranca nuevamente el partido. 1-0. Este silbato del árbitro no nos hace pensar en nada bueno. ¿Para cuándo llega el apoyo del equipo? Esperando con la pelota en los pies. Estos muchachos andan regalones hoy. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. ¿Y ahora qué quiere meterse por la banda? El disparo, atajador impresionante con el disparo y nomás. Ya tiene la jugada preparada. Corner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. Atento a que lo están ahogando con la presión. Cerca zona de ataque. Se viene el empata. ¡Gol! ¿Qué digo gol? ¡Fue un golazo! Vaya pedazo de gol, pero no se pueden quedar ahí si quieren la tranquilidad para esa última fecha. Aunque quizás sea más importante asegurar el punto, que ya tienen que arriesgarse a volver a quedar por detrás. Y la pizarra por ahora 1-1. Aguanta la presión del contrario y hace bien para quedarse con la pelota. Se le escapa la pelota después de la entrada. Ahí lo encontró bien metido entre líneas. Atento a que se viene una ocasión.
se abre espacio y puede ser una oportunidad. La pelota que se escapa y se viene el tiro de esquina. Va la pelota desde el córner a la olla. ¡Entró! ¡Gol! ¡Gol! Este estadio está que tiembla, no es para menos. Ahora mismo, y a falta de 3 fechas, el título es suyo. Será difícil que encuentre un gol más fácil como el que acaba de marcar. Aunque juegue 200 años más, creo que este va a ser el gol más fácil de su vida. Así están las cosas, señoras y señores. 2-1. Entra en zona de peligro. Recibe apoyo. Gran centro. Jugada que no termina en nada. Ya lo rechazaron fuertemente. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Y va el remate. Y con ese gol estarían empatando. Bueno, ya vendrán más oportunidades. Rojas. Fácil recuperación del balón. Entra el jugador y quizá tenga una. La tiene Blanco. Va el disparo. Disparo que tapa la defensa. Esa pelota que se va, lateral. Balón que se escapa para que jueguen desde el costado una vez más. Dispara y entra. ¡Gol! No se lo querían creer hasta ahora, pero el título lo tienen ahí cerca, al alcance de su mano, sin tener que esperar hasta la última fecha. Era buena la volea desviada. La oportunidad de pegarle de volea era muy buena, pero el tiro fue terrible. Se van acercando, viene una oportunidad clara. Buen centro. Tapa el arquero. Momento para que el árbitro tome una decisión. Y ahora queda percibido, la próxima lo echan. Es una lástima porque es un gran jugador. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Termina. Comienza el segundo tiempo. ¡Epa! ¡Este es buena! Jugada desperdiciada. Rechazan la pelota. Tiene la pelota atadita a los pies.
Balón cargado de peligro. Se aleja el peligro del área, han rechazado el balón. Solamente queda el arquero. Enorme pelota, se va directo al arco. ¿Me explicás cómo se perdió este mano a mano? Cuando querés definir de esta manera, normalmente no te sale nada bien. Aquí puede haber una oportunidad. ¡Ole! ¡Qué bien que la hizo! ¡Ojo con esto! ¡La pelota se va afuera nomás! La verdad es que hizo todo lo que pudo, pero con la cabeza esta vez no pudo ser. Baja la pelota de cabeza. El árbitro ha silbado. Se viene la tarjeta amarilla. Esta defensa no puede seguir permitiendo las ventajas que otorgan frentazos como el que ha provocado este gol. ¿Cómo no? Así Fernando, que fue un lindo gol, se le pegó con la cabeza, fue espectacular. Llegaba con hambre de gol y el rival le está poniendo servida la mesa para que se despache con un banquete. Pasa momentáneamente el peligro, el balón al córner. Deciden jugar así el tiro de esquina. Pegado a la raya, se queda con la pelota. Acá se puede venir el servicio cruzado. ¡Y le pega! ¡Atento! Es que... ¡Gol! ¿Qué me contás, Marito? Dos goles de ventaja ya. Yo creo que no sé si es merecido, pero los goles son los que marcan la diferencia. Se juntaron muchos artistas para la creación de este gol, Mario. ¿Qué hizo la defensa? Mirá lo bien que lo había hecho el arquero y, sin embargo, no pudo contener el segundo disparo. A este ritmo van a marcar todavía más goles. Nos ponemos 4-2. La tiene Blanco. La pelota que queda en la defensa. Entra el jugador y quizá tenga una. De aquí en más, 30 minutos le quedan al partido. Y después de la entrada, la pelota lateral. Mal van las cosas en un equipo de fútbol cuando ni con la mano pueden entregar bien una pelota. Se acerca y crea peligro. Venían armándose bien en el juego, pero han perdido el balón. Se viene acercando. ¡Y le pega con un tubo! Ley de la ventaja. Siga, siga. Lo felicito. Jueguen por el carril de afuera. Nadie logra llegar a esa pelota. Aplica la ley de la ventaja. Lleva la pelota a zona de peligro. Gran centro. Ha tapado un cabezazo flojo y una tajada fácil. Ahí de cabeza la pelota al compañero. Le quedan 20 minutos al partido. Y saca la pelota hasta el otro costado. Esa pelota le se ha quedado en el medio campo. Transporta la pelota a zona de ataque. No pasa nada, la pelota se va. Era buena la volea desviada. La oportunidad de pegarle de volea era muy buena, pero el tiro fue terrible. Ahí va corriendo con la pelota, que bien la tiene. Llegará tranquilo el balón para el cancerbero. ¡Rojas!
Y tendremos, señoras y señores, tiro de esquina. El balón ha sido rechazado por uno de los defensores y se pierde por el fondo. Entra en zona de peligro. Llegó la bocha al área y le rechazan. El balón está suelto. El técnico pide concentración a sus jugadores para evitar sorpresas desagradables, pero en la grada que están festejando el título. Eso que quedan 3 jornadas para que termine el campeonato. Manda lejos este balón, alejando el peligro de su área, y saque de mano. Atento con el pase, bueno. La gran pregunta es a dónde iba el centro. Se van acercando, viene una oportunidad clara. Y así le pega la pelota. ¡Qué manera de... enorme, gigantesco para mandarla al córner! Sube el portero, se viene el arquero al área, sube para buscar el milagro. La pelota sale y es saque de arco. Aquí puede haber una oportunidad. Balón interceptado, no ha completado la jugada. Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. Es buena esa pelota. ¡Golazo que acaban de clavar! Ha jugado el partido soñado. Hat-trick memorable. Vaya momento para este jugador. El tercero que marca en el partido. Ha aprovechado todas sus oportunidades y ha estado sensacional durante todo el juego. A este ritmo vamos a tener una lluvia de goles. Es obvio que este disparo será fácil de olvidar. Yo creo que ni él está contento de lo que hizo. Y no hay forma de sacársela. Claro, si pica demasiado temprano, lo van a agarrar siempre en offside. Gran oportunidad. Viene el empate. Casi estaba el empate, matador. Y de sorpresa le pegó. Es gigante.